¿Qué tal amigos? Te saluda Edel Vidalón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te presento otro tema sobre medicina. Empezamos. Muy bien, este es un caso clínico, y el caso clínico está relacionado a hacer el diagnóstico de este electrocardiograma. Muy bien, pausa el video, tómale un pantallazo de este electrocardiograma para que analicemos juntos. Se trata de una mujer anciana con enfermedad arterial coronaria conocida, estado postcirugía de bypass, y el cuadro clínico está asociado a dolor y el dolor es torácico. Teniendo en cuenta esa clínica y el electrocardiograma que estoy copiando en este lado, nos preguntan: ¿cuál es el diagnóstico principal? Y las alternativas nos comentan una embolia pulmonar aguda, una pericarditis aguda, síndrome de Brugada, un infarto de miocardio agudo anterolateral o una depresión aguda del ST inferior. Muy bien, entonces continuamos con la sistematización de nuestro electrocardiograma. Primero debemos de realizar la evaluación de la frecuencia cardíaca, luego el ritmo, posteriormente P y PR, el complejo QRS con el eje y la morfología, el segmento ST, la onda T y el intervalo QT. No nos olvidemos que la tira electrocardiográfica suele ir a una velocidad de 25 milímetros por segundo, pero a la vez, a eso se llama la velocidad, a la vez una amplitud de 10 milímetros por milivoltio. Eso para tener en cuenta desde el punto de vista técnico de la medición. Ampliamos dedos para poder hallar la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca en este caso vamos a sacar en base a la regla de los 300. ¿Por qué? ¿Ah? Porque tengo un electrocardiograma en la que se visualiza que existe regularidad entre complejos. Así que la regla de los 300 nos dice que si hay una diferencia de un cuadrado nada más, tendríamos 300 latidos por minuto, 2 cuadrados, 150, 3 cuadrados, 100, 4 cuadrados, 75 latidos por minuto y 5 cuadrados, 60 latidos por minuto. En este caso, vamos a hacer que coincida la línea del cuadrado con el complejo QRS, pero con su R, o sea, con su onda R, y de ahí sacamos 300 sería esto, luego 150, 100, 75. Entonces, la frecuencia cardíaca sería 75 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque justo hay una distancia de 4 cuadros. Este sería 1, 2, 3, de 4 cuadros que corresponde a 75 latidos por minuto. Entonces está dentro de lo adecuado. En el ritmo cardíaco vamos a tener en cuenta lo siguiente: que la onda P debe preceder al complejo QRS y eso vamos a visualizarlo. ¿Dónde? ¿Ya? ¿Ya? En D1, en D2, en AVF, ¿ya? Y en estas tiene que ser positiva la onda P. Entonces visualizamos positiva en D1, en D2 también positiva, en AVF también positiva, y dónde tiene que ser negativa la onda P,
en AVR. Y en AVR estamos demostrando que es negativa. Por lo tanto, el ritmo es sinusal. Bien, entonces ya tenemos una frecuencia cardíaca de 75. El ritmo es un ritmo sinusal. Vamos a hacer una evaluación de la onda P. Eso es lo que correspondería en este momento, la onda P. Además de haber hecho la valoración del ritmo y haber visto que es positiva la onda P en 1, 2 AVF y es negativa en AVR, este tiene que estar siempre precediendo al complejo QRS que se visualiza en todas las derivaciones. ¿Qué más debemos de ver? Debemos de ver la amplitud y la duración. La amplitud y la duración la podemos ver en D2, así que vamos a ampliar D2. Y acá nos damos cuenta que en cuanto a la amplitud, o sea, hacia arriba, no está superando los 2,5 milímetros. Por lo tanto, descarto crecimiento auricular derecho. También en cuanto a la duración, ya la duración es en forma horizontal, no está superando los 0,12 segundos. Por lo tanto, descarto también crecimiento auricular izquierdo. Tenemos un vídeo al respecto, así que ese vídeo te pido que lo puedas evaluar. ¿Y cuál es la siguiente evaluación? El intervalo PR, o sea, la distancia y duración que existe entre el inicio de la onda P y el inicio del complejo QRS. Eso vamos a verlo también en D2. Vamos a visualizar este complejo, ¿ya? Y vamos a aumentar un poco más. Entonces, en este caso, solamente estamos viendo desde acá hasta acá, que llega a ser 1, 2, 3, 4 cuadritos. Entonces, 4 por 0,04 me va a dar 0,16 segundos, que está dentro de lo normal, porque la onda o porque el intervalo PR va a oscilar entre 0,12 segundos y 0,20 segundos. ¿Qué descarto? Por un lado, voy a descartar un PR corto y por otro lado también voy a descartar un PR largo. Entonces el PR está normal. El complejo QRS y el complejo QRS tenemos que evaluar en base a al eje y a su morfología. A ver, el eje se tiene que medir. Ya las deflexiones en D1, en D1 y en AVF. Entonces vamos a trazar las coordenadas correspondientes. Y las coordenadas correspondientes serían estas de acá. Retrocedemos. Listo. Acá estaría 1 y acá está AVF. Ahora, en D1 las deflexiones son predominantemente positivas, por lo tanto, el vector resultante en D1 va a ser positivo. Y en AVF también vamos a darle una mirada y es predominantemente positivo también. Por lo tanto, vamos a encontrar que en AVF también va a ser positivo. Si nosotros hacemos una evaluación de los dos, lo que vamos a hacer es contar con un eje que va a estar en el primer cuadrante, que va a ser positivo. Por lo tanto, el eje es positivo. Entonces vamos a evaluar V1 y
V6. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Ya? Para poder visualizar si hay o no una duración aumentada del QRS. Entonces, en cuanto a su duración, vamos a ver que tiene, ampliamos en V1, tiene 1, 2 cuadritos nada más, 0,04, por esos dos va a llegar a 0,08. Por lo tanto, descarto, ¿qué cosa? Voy a descartar un bloqueo de rama. Vamos a establecer el índice de Sokolov. Sokolov ya tiene que ser menor a 35 milímetros. ¿Qué hago? Las deflexiones más pronunciadas en cada una de las derivaciones precordiales me va a servir para hacer esta valoración. Por ejemplo, S en V1 o en V2. En V2 me da la impresión de que tiene una mayor pronunciación. Le damos una mirada y que encontramos 2, 4, casi 6 milímetros. Y R, este es en V2 y R en V5 o V6. En V5 vamos a darle una mirada también, 2, 4, 5 más o menos. Sumamos los dos y me da que tiene solamente 11 milímetros la suma, por lo que descarto ya hipertrofia ventricular izquierda. Y para descartar hipertrofia ventricular derecha, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evalúo en V1. Y si V1 ya, R en V1 es mayor que S en el mismo V1, me indicaría que es hipertrofia ventricular derecha. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? Hacemos la relación. ¿Cuántos cuadritos tiene V1? 1, 2, 3 más o menos. Sobre cuántos cuadritos tiene S en V1, 1, 2, 3, 4, 5 más o menos. De tal manera que la relación es menor a 1, por lo tanto se podría descartar. Sin embargo, también existe otro componente que nos dice que V1, ¿ya? Y en V1, R debe ser menor que 1. Y acá estamos viendo que tiene casi 3 milímetros. Entonces podríamos estar pensando, probable, por eso lo estoy poniendo, podríamos estar pensando que este paciente está cursando con signos de hipertrofia ventricular derecha o por lo menos de sobrecarga ventricular derecha. Eso para poder tener en cuenta. Entonces, en el eje es positivo, pero nos indicaría en cuanto a la morfología que podríamos encontrar una probable hipertrofia ventricular derecha o una sobrecarga ventricular. Ahora vamos a evaluar el ST. Ya sabemos que el ST o el segmento ST se debe tener siempre en cuenta para descartar cuadros de isquemia o lesión fundamentalmente. Ampliamos nuestro electrocardiograma, ahí sí tenemos que visualizar en todas las derivaciones y comenzamos a ver que en la derivación D1 tenemos un supradesnivel del ST. Ya de más o menos casi 1,5 milímetros, casi 2 milímetros. Entonces acá hay un supradesnivel ya del ST. Debemos de ver una derivada ya homóloga que vea esa misma zona. Es una zona lateral alta izquierda. ¿Y quién suele estar ya evaluando, mirando esa zona? AVL.
y en AVL también tenemos un supradesnivel del ST, así que es otro supradesnivel del ST. Vamos a ver dónde más hay configuración que no sea isoeléctrica del ST. A ver, le damos una mirada y resulta que en D2 es isoeléctrico prácticamente, en AVR también, D1, discretísima disminución del ST insinúa igual que en V2, pero en V3 normal, en V4 también normal, en V5 insinúa más bien una convexidad hacia arriba igual que en V6. Pero existe una disminución, o sea, un infradesnivel del ST en la derivación D3 y también en la derivación AVF, que me indicaría que existe una imagen especular, o sea, en espejo, ¿ya?, de aquella que nos está dando la pauta de lesión, o sea, el ST elevado en D1 y en AVL. ¿Qué nos indicaría esto? Nos indicaría que estamos teniendo una lesión aguda, o sea, un síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿dónde? En la zona lateral. Entonces, ese es el diagnóstico que nos está brindando este electrocardiograma. La onda T debe de coincidir en cuanto al voltaje con el complejo QRS. Vale decir, si el QRS tiene un complejo predominantemente positivo, la onda T también tiene que ser predominantemente positiva. A eso se llama concordancia. Miren, y eso es lo que tenemos que visualizar. Acá en D1 vamos a hacer crecer nuestro electrocardiograma. ¿Qué es lo que estamos viendo? En D1 lo que estamos viendo es una onda T negativa. Pero esta es una onda T negativa anómala relacionada a la isquemia que ya hemos comentado del ST. Por lo tanto, es una variante, entre comillas, fisiológica de esta onda T. Por lo demás, en las demás derivaciones donde existe complejo QRS positivo, también la onda T es positiva. Vamos a ver en otra. Ya acá, por ejemplo, vamos a tener una onda T positiva también. Entonces, solamente existen cambios de repolarización en las zonas lesionadas, ya como las que les estoy mostrando. Muy bien, ahora, ¿qué continuaría a evaluar? Va a continuar la evaluación del QT. El QT, en términos generales, voy a borrar. El QT en términos generales ya no debe de sobrepasar la mitad de un RR. En otras palabras, acá yo he ampliado y te voy a presentar el QT. El QT en este caso empezaría en esta zona y estaría terminando en esta zona. Si yo tengo un complejo RR así, ya, y esta la divido por la mitad, ya, el QT, para que sea normal, debiera estar dentro de la mitad de esta distancia. Entonces, sin necesariamente estar registrando o evaluando con la fórmula que ya es conocida para determinar el QT corregido, ya que es la fórmula de Bassett, entonces, sin estar determinando, suficiente con esta regla práctica para que nosotros digamos que el QT es normal. En esta zona tenemos un complejo prematuro. ¿Ya? Es un complejo prematuro, ¿por qué? Porque lo que suele hacer es iniciar una
despolarización en forma prematura y suele tener un componente de pausa compensadora. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Lo que se tiene que hacer es ahora establecer la respuesta al caso clínico. ¿Existirá signos de embolia pulmonar aguda? No, para que exista signos de embolia pulmonar aguda, además del cuadro doloroso, debiera estar el paciente con taquicardia y debiera estar teniendo taquicardia y debiera estar teniendo una saturación disminuida del oxígeno. Entonces, todo esto. Y desde el punto de vista electrocardiográfico, podríamos estar encontrando de repente ese en D1 y Q y T, T negativa, en la derivación D3, cosa que no se visualiza acá, por lo tanto, negamos esta posibilidad. Pericarditis aguda en este paciente. La pericarditis aguda suele hacer de que genere un ST elevado, pero con una concavidad hacia arriba. O sea, podríamos encontrar más o menos así, pero en todas las derivaciones. En D1 la concavidad es hacia abajo y es claramente que está haciendo un infarto cardíaco. Y en D3 y AVF también ya hemos comentado que es la imagen especular. Y esta elevación del segmento ST debiera estar en todas las derivaciones. Por lo tanto, también descarto que sea una pericarditis aguda. Para que exista un síndrome de Burgada, debiéramos estar teniendo en la derivación V1 una imagen ya que sea más o menos en tiburón. Eso es lo que dice. Ya después voy a presentarte un síndrome de Brugada con todas sus características. Pero en este caso no se encuentra tampoco ello. Por lo tanto, descarto esa posibilidad. La alternativa de infarto de miocardio agudo anterolateral es bastante, bastante probable. ¿Por qué? Porque acá estamos evaluando que en D1 y en AVL, ¿ya?, derivaciones que suele ver la cara lateral, hay una lesión, ya una lesión isquémica aguda con dolor supradesnivel, y a eso se llama infarto agudo de miocardio lateral. Entonces, esta sí es la respuesta. Nos quieren hacer confundir con la alternativa E, depresión aguda del segmento ST en cara inferior, podría ser. Sin embargo, ya hemos comentado también que en D3 y AVF lo que se está visualizando es una imagen especular. Y la imagen especular se suele ver como consecuencia de la isquemia y la lesión y el infarto en 1 y en AVL, que es la cara lateral. Por lo tanto, también descarto esta alternativa. Entonces, eso es lo que podemos encontrar y podemos responder de este caso clínico. ¿Qué es lo que nos dice la literatura? La literatura nos dice que la respuesta es la D, efectivamente, ¿ya? Y nos dice, muestra un ritmo sinusal con un solo latido ventricular prematuro, el que ya habíamos comentado acá. Este es latido ventricular prematuro, aislado. Dice que es el cuarto latido en la tira del ritmo. ¿Qué más encuentra? Hay elevaciones del segmento ST en las derivaciones 1 y AVL, efectivamente. Y cambios menos evidentes en V5 y V6, acompañados de depresiones recíprocas del segmento ST, la imagen especular que les estoy diciendo, en 3 y AVF. ¿Qué pasó con la paciente?
Muy bien, y acá te traigo una imagen rescatada ya de internet donde nos hacen mención de la lesión y la obstrucción que suele generarse ya cuando hay un infarto de miocardio lateral. Oye, ¿qué es lo que suele visualizarse? Ramas diagonales de la descendente anterior izquierda, rama marginal anterolateral de la circunfleja izquierda. Esas serían las arterias que se dañan cuando existe un infarto de miocardio lateral. Muy bien, eso sería todo. Espero que sea de tu agrado. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a cada uno de ustedes y tengan un grandioso día.